empecé a vender tortillas en el camión, pero pues lo de la contingencia me dejó out, fuera. Y empecé a vender tortillas en la calle, pero pues mucha gente no quería recibirme porque lo de la contingencia y se llevaba esto. Y bueno, me achicó un poco el alma, la actitud y me frenó económicamente. Y pues seguí trabajando con mi papá en su restaurante, que tiene un negocio de mariscos. Y ahí dejé parada yo la tortillería. Y dije, bueno, pues tengo el movimiento Unidos por una Necesidad. Ya veo que queremos ayudar a las personas, queremos darle trabajo. Bueno, voy a poner a su disposición la tortillería. Y él nos platicó pues de eso, de que él nos podía echar la mano, de que íbamos a tener un ingreso nosotros y aparte íbamos a estar aquí en la casa. Yo soy madre soltera, yo tengo dos hijos y pues la verdad ahorita yo no puedo trabajar. Y a mí me parece pues muy buena idea, aparte de mi comadre y ella. Somos personas que realmente pues necesitamos el trabajo, necesitamos estar en la casa, protegernos y cuidarnos. Que seguir hacia adelante. Nosotros vamos a hacer una plataforma económica grande y nos vamos a sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo, porque vamos a poder ayudar a más mujeres, a más niños, a más abuelos que los dejaron por ahí. Que nos ayuden, que nos apoyen comprando nuestras tortillas y que no se van a arrepentir, están buenas, tienen buen sabor y aparte están hechas con mucho cariño. Y es por una buena causa, que nos ayudan a nosotros como madres solteras y pueden ayudar a que otras mamás también tengan un porvenir.